y que yo tengo que estar con pandillero para sentirme sí, en dije, mi zona pues pues yo soy ahora cogido esa palabra pues la cárcel pues la cárcel me persigue Pero, <laughs> ¿cuál fue mi experiencia en la cárcel pregunta ella el día de hoy en la casa de los famosos Alex disputa con Maripili después de su pelea en la casa y bueno como sabes el día de hoy fueron dos peleas en la misma suite básicamente al estar cerca pues ...las palabras se llenan... ...con lo cual me las anuncia ...que Maripili simplemente pasa... ...y le da fuetazo... ...con lo cual Aleska menciona que sí... ...que desde ayer anda así... ...lo que pasa que ellos no se daban cuenta... ...del verdadero comportamiento de Maripili... ...como estaban con ella... ...y menciona que ahora está más brava... ...pero que incluso en el posicionamiento... ...cuando ella se tiene que quedar callada... ...no lo hace, habla, habla, habla... ...y Lupillo Rivera menciona... ...pues Aleska no dijo nada malo de ella... Y Alexa, exacto. Y ahora saca el tema de pandilleros. Que yo tengo que estar cerca de pandilleros para sentirme relacionada. Que la cárcel me persigue. Y se empieza a reír. Y menciona Arezca, y Y ahora, ¿ella de dónde sacó eso? Con lo cual, Lupillo Rivera menciona que hay algo que, bueno, a él simplemente se le había olvidado. Solamente decirle a Maripili cuando le diga, ahí está el pandillero de Lupillo o algo así. Decirle, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene que yo sea así? ¿Y qué tiene? Y que con eso, simplemente ella se va a quedar callada. Y menciona Lupillo que simplemente Maripili lo que está buscando es conflicto. Porque el tema de ella es el conflicto en la casa. Así que Aleska menciona que, bueno, pasa por un lado y Maripili le tira. Le tira, pues, una puñeta ahí directamente hacia ella. Y menciona que como se reconcilió con Geraldine es lo que está haciendo ahora. Aquí, aquí, Si le doy nada. No, Hay que tiene que darle ahí, ahí. Así no le va a dar. Uf. Y como puedes ver, Alex que incluso se acostó en la mesa de billar para jugar billar. Pero bueno, cada quien juega como quiere. Además de esto, pues ya va a empezar la gala de eliminación y ya la jefa dio el comunicado. Hoy se va uno y siete son finalistas. Donde el jueves se va otro y el domingo otro, dejando a cinco. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en un próximo video.